Las 6:18, muy buenos días, me encanta saludarte, ya es hora de levantarte para ver qué condiciones nos esperan este fin de semana y vemos las condiciones al momento en el centro de la ciudad de Guadalajara. 19 grados en el aeropuerto 13, continúa también el cielo despejado y qué es lo que tenemos en la imagen de satélite a nivel nacional. Un sistema de alta presión ocasiona estas condiciones, cielos despejados y temperaturas muy calurosas, sin embargo hay vientos fuertes a lo largo del litoral del Golfo de México. Tenemos un canal de baja presión que ocasiona cierta inestabilidad provocando estos vientos fuertes, rachas de 60 a 70 kilómetros por hora a lo largo de las costas de Tamaulipas y Veracruz. Algunas lluvias ligeras en el sureste del país. Mientras tanto, aquí en la ciudad de Guadalajara continúa el cielo despejado. Temperatura máxima nuevamente calurosa de hasta 34. Al anochecer desciende a los 27 y las próximas mañanas entre los 16 y 17 máximas que no bajan 34 grados igualmente. Así que recuerda hidratarte muy bien. Hay más información. ¿Qué es lo que sucede en el estado de Jalisco en el segundo reporte aquí en las noticias GD? Gracias, muy buenos días. Son las 6:46. Vemos las condiciones ya al momento en el centro de la ciudad de Guadalajara. Tenemos 19 grados en el aeropuerto 13. Continúa el cielo despejado y en la imagen de satélite vemos... Sí, Almeida. Con mucho gusto, Rodolfo. Muy buenos días. Me encanta saludarte nuevamente con toda la información de las calles, sobre todo para evitar que se te haga tarde esta mañana. Vemos a través de la aplicación Waze, al día del medio ambiente, Rodolfo nos menciona dos estaciones con mala calidad del aire. Bajó un poco la de Miravalle, siendo ya calidad del aire regular, mientras que Santa Fe y Las Pintas se encuentran con 104 y 105 puntos y meca de partículas suspendidas al momento en esa zona, siendo calidad del aire mala. La del centro también bajó un poco, llegando a 70. Y bueno, Vallarta y Tlaquepaque con 2 y 4 puntos. Pues ahí regular son. Más o menos. Mientras vaya bajando, todo está bien. Así es. Gracias, Susi. Gracias, Rodolfo. Buen día. Buenos días. Gracias, Gorita. Muy buenos días. Son las 7:49. Vemos las condiciones al momento en el centro de la ciudad de Guadalajara. 19 grados en el aeropuerto 13, continuando estas temperaturas frescas al amanecer, pero ya muy, muy calurosas a lo largo del día. Así que recuerda que es muy importante tomes alimentos ricos en vitamina C para que refuerces tu sistema inmunológico. ¿Y qué es lo que sucede a nivel nacional? Tenemos un sistema de alta presión que ocasiona cielos despejados y que continúe este tiempo bastante estable, tardes calurosas, las temperaturas se elevándose bastante en gran parte del país. Sin embargo, un canal de baja presión que se extiende desde el norte hacia el centro, la humedad que proviene desde el Golfo de México estará trayendo, además de vientos fuertes, las rachas de 60 a 70 kilómetros por hora a lo largo de las costas de Tamaulipas y Veracruz. También lluvias en San Luis Potosí, Zacatecas y Tamaulipas. Por lo pronto, veamos el occidente del país. Para los estados colindantes a Jalisco, continúa el cielo despejado. Vemos temperaturas máximas que van de los 32 a los 33, 35 para Morelia, Zacatecas 32, Durango máxima de 34 y en Colima sube a los 35 grados. Pero ¿qué es lo que tenemos aquí en el estado de Jalisco? Para que lo tengas en cuenta y recuerdes evitar exponerte más de 20 minutos a los rayos del sol, así como procurar usar un buen bloqueador solar. Tenemos temperaturas máximas de 34 en Colotlán, amanecen con 16 el día de mañana en la zona de los altos 33, igualmente en Ciudad Guzmán con una mínima de 16, Puerto Vallarta y Cihuatlán, excelentes condiciones para este fin de semana, si es que tienes planeado viajar para allá, bueno, pues la tarde calurosa entre los 29 y los 30. Grados. Aquí en la ciudad de Guadalajara la temperatura máxima de 34, bastante calor para que continúes hidratándote muy bien a lo largo del día y también por las noches. Vemos, tendremos una temperatura de 27 grados, mientras que las próximas mañanas de 16 y 17, las máximas que van de 34 a 36, para que lo tengas en cuenta. Hay más información, continúa con nosotros y que tengas un excelente día. Las 8:50, muy buenos días. Me encanta saludarte con toda la información del tiempo para que vayas preparando tu fin de semana. Y el día de hoy, ¿qué es lo que tenemos? Al momento en el centro de la ciudad, 21 grados, en el aeropuerto 15, continúa el cielo despejado y vemos en la imagen de satélite qué es lo que ocurre a nivel nacional. Continúa este ambiente seco y caluroso debido a un sistema de alta presión que se extiende en el occidente y centro del país, pero también tenemos un canal de baja presión y una línea seca en el noreste de la República que en conjunto con la humedad del Golfo de México estará trayendo además de lluvias de ligeras a moderadas, también vientos fuertes a lo largo de las costas de Tamaulipas y Veracruz. Vemos aquí en la ciudad de Guadalajara, si estás por salir de casa, bueno, toma en cuenta que nuevamente la temperatura se presenta calurosa de hasta 34 grados. Continúa el cielo despejado, recuerda usar un buen bloqueador solar, así como también procurar usar ropa ligera, fresca y muy cómoda. Los próximos días estaremos amaneciendo con 16 y 17, las máximas de 34 y para el domingo 36, para que lo tengas en cuenta. Hay más información, que tengas un excelente día. Thank you.